Amigos de Portal de Curuguatí, me encuentro aquí en Ibirarobaná, departamento de Canindeyú, frente a este local minimercado El Pionero, donde ocurrió un trágico hecho que enluta a la población de Ibirarobaná, que dejó totalmente choqueada a la gente acá en Ibirarobaná. Un feminicidio y posterior suicidio, una pareja joven que supuestamente a causa de que descubrió el hombre unos mensajes de texto vía WhatsApp de su pareja, decidió acabar con su vida, con la vida de su pareja y posteriormente de su propia vida, ¿verdad? La mujer, identificada Tamara Vargas, recibió un disparo de arma de fuego presumiblemente calibre 38, de revólver calibre 38, y luego William Darío Franco, son muy jóvenes, 27 y 21 años, el hombre tiene 27 y 21 años, Tamara Vargas, recibieron disparos de arma de fuego ocasionado por el propio hombre, que supuestamente verificó el celular de su pareja en la madrugada y encontró algunos mensajes que lo decidió, y dicen los vecinos, ¿verdad? Decidió acabar con la vida de ambos. Dicen los vecinos acá, ¿verdad?, que ellos tienen un negocio floreciente, ellos tienen propiedades, tienen vehículos. Fíjense, este automóvil le pertenece a la pareja, pero cuando uno no está bien espiritual y psicológicamente, bueno, la riqueza no da la felicidad, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que ocurrió. Ambos cuerpos fueron encontrados en el interior de esta vivienda. Los vecinos acá quedaron totalmente choqueados. Hablamos nosotros. ¿Saben lo que ocurrió? Algo llamativo y algo que va a quedar, ¿verdad?, en la mente por muchos años durante los moradores. En la madrugada, cuando descubre que hay algunos mensajes comprometedores en el celular de la mujer, el hombre, William, se levanta y lleva a su hijo de apenas un año y seis meses aproximadamente, lleva a la casa de la vecina en la madrugada. Ya está la vecina, fíjense, ya está la vecina, lleva y le entrega a una vecina. Le dice, por favor, cuida a mi hijo porque Tamara no se encuentra bien, le dice. Y le entrega su hijo Arthur, que es un niño que recencito le vimos por acá riendo, feliz, contento, porque no sabe la situación, lo que está ocurriendo, ¿verdad?, que está perdiendo a sus padres. Y le entrega a la vecina su hijo Arthur. Y le dice que supuestamente su esposa no estaba bien de salud. Pero luego, al retornar, al minuto, la señora ya escucha el disparo de arma de fuego. La señora dice que solamente escuchó un solo disparo, ¿verdad? Un solo disparo. Pero luego seguramente el hombre se autoeliminó y dejó a su pareja con uno de los brazos encima del cuerpo del hombre, ¿verdad? Lamentable realmente lo que ocurrió aquí en Ibirarobaná. La gente está choqueada, está triste, desconsolada, porque es un hecho que ocurre por primera vez y golpea mucho la sensibilidad de la gente. Ibirarobaná es una localidad del departamento de Canindeyú, que es una ciudad que con la capa asfáltica fue creciendo rápidamente, ¿verdad? Y esta también es la casa de la pareja, mira, frente al negocio El Pionero, también esta casa es de la pareja, ¿verdad? O sea que dinero no le faltaba. Tenía también la pareja. Allá está el niño. Fíjense ustedes, allá está el niño jugando. No sé si podemos acercar. El niño está jugando ahí. No sabe que sus padres ya no existen, ¿verdad? Tienen propiedades, tienen vehículo, tienen un negocio floreciente. Y de igual forma, ¿verdad?, este hombre decide acabar con la vida de su pareja, la mamá de su hijo, y luego quitarse la vida en el interior de esta vivienda, en la madrugada, luego de entregar a su hijo Arthur a una vecina que queda a 30 metros aproximadamente del local. Este es el mini mercado, floreciente. Yo entré dentro de este local y he visto que hay mercaderías por doquier, por millones, valor de millones de guaraníes, existen mercaderías dentro en el stock. Pero de igual forma, el hombre que sufría, según me dicen los vecinos acá, de su pariente cercano, que sufría de celos enfermizos, ¿verdad?
Y la mujer estaba estudiando en Curuguaté. No sé qué carrera estaba estudiando, pero se solía ir ahí. Y entonces ahí solía tener celos el hombre que quedaba mientras en el negocio. Y ese también es el hotel de ellos. Ese es el hotel de ellos, cerca del negocio. Tiene una propiedad, tiene casa en Curuguaty y esta otra casa que está enfrente también de este local. O sea que si uno no está psicológicamente bien y espiritualmente bien, bueno, la riqueza no se aprovecha, estimados amigos. Eso es lo que podemos concluir diciendo entonces esta situación. Esta es la avenida de Huirarobaná. Ya los cuerpos fueron llevados de este lugar. Realmente es lamentable. Ya está el niño. Fíjense, todo el mundo, algunos he visto llorando, los vecinos acá, porque vemos que el niño está jugando, está deleitándose, pero los padres ya dejaron de existir por ese trágico suceso. Allí está el niño, fíjense. Ya está el niño de apenas un año y no sé cuánto, ¿verdad? Es una situación muy triste lo que ocurrió aquí en Huirarobaná, estimados amigos. Un feminicidio y posterior suicidio en la madrugada. Reiteramos, el hombre acabó con la vida de su pareja luego de que supuestamente encontrara algunos mensajes de texto vía WhatsApp en el teléfono de su pareja y posteriormente entregó a su hijo Arthur de 1 año y 6 meses, más o menos aquí, a su vecina. Allá está la vecina, cerquita nada más. A las 5 de la madrugada aproximadamente, se fue a entregar a su hijo menor a esta mujer, que es una buena mujer que trabajaba también para ellos, y le dijo que cuidara bien de su hijo, ¿verdad? Porque su esposa no estaba bien de salud. Supuestamente ese era el argumento del hombre. Y posteriormente ya se escuchó un disparo. Un disparo, dice que escuchó la vecina acá, en el interior de este negocio floreciente. Hospedaje, mini mercado. Fíjense ustedes que cuando uno no está bien espiritual y psicológicamente, las cosas materiales, el dinero, la riqueza, no nos da felicidad, estimados amigos, porque esta pareja tenía esta, aparte de este negocio, tiene también propiedad, según me dicen los vecinos acá, y tiene otra vivienda acá frente de la casa de Negrarona. O sea que están bien económicamente, pero según allegados que no quieren hablar en cámara, ¿verdad? El hombre sufría de celos enfermizos, ya que su esposa se iba a estudiar en Curuguaty y por eso solía quedarse aquí en el negocio y tenía celos, ¿verdad? Lamentable lo que ocurrió, estimados amigos, esta historia que estamos relatando desde Huirarobaná, departamento de Carindeyú. Yo hablé con el primo, pero no quiere hablar en cámara. Hay el primo el que le llamó a las 4. Las 4 y algo le llamó en el teléfono y le dijo que le encargó a que le cuidara bien a su hijo, porque dice que le quería mucho a su hijo, ¿verdad? Le encargó a que le cuidara a su hijo. Y posteriormente ya también inmediatamente escuchó un disparo. Un disparo. Este es el hospedaje, fíjense ustedes. Esta pareja tenía todo, por decirlo así, ¿verdad? 27 años el hombre y 21 años la mujer. Tenía todo por delante, pero esta es la dramática situación y el final de la pareja, estimados amigos. Muy bien, le agradecemos por seguir con nosotros siempre en Portal de Curuguaty, estimados amigos, para que conozcan las informaciones de nuestro querido departamento de Carindeyú y nuestro querido Paraguay.